Hola, buenos días. Mi nombre es Ana María Gallardo, soy psicóloga infanto-juvenil y hoy día vamos a hablar de un tema que es la relación con los adolescentes en los tiempos de cuarentena. Este periodo es bastante complejo para algunos papás, ¿por qué? Porque los adolescentes se encuentran transitando por un periodo en donde podemos ver como tres procesos psicosociales a la base. La primera es la confrontación de los padres constantemente para adquirir su propia identidad. Segundo, la necesidad de estar con sus grupos de pares, también para identificarse con ellos. Y tres, que es la progresiva autonomía. ¿Por qué esto puede ser un problema? Porque en el día a día, con las múltiples tareas que debemos hacer, este periodo de confrontación puede acentuarse, lo cual puede generar a largo plazo un daño permanente en la relación entre padres e hijos. Pero por otra parte, por la necesidad propia, ¿no es cierto?, natural de los padres, podemos generar una sobreprotección de los niños o adolescentes y por lo tanto ellos van a reaccionar con mayor rabia. Por lo tanto, hoy día vamos a hablar de un par de consejos. El primero es para llevarse mejor con los adolescentes en esta etapa, es tener una relación más vertical. Por relación vertical nos referimos a que en el fondo estén más asociados al mundo de los adultos que de los niños. ¿Cómo lograr eso? Hablarle de lo que nos pasa a nosotros, de nuestro mundo interno, sin sobrecargarlos a ellos con responsabilidades, ciertamente, sino que ellos entiendan que estamos en una posición que tenemos que lidiar con múltiples problemas y que ellos también pueden ser una parte de la solución. Dos, entregándoles a ellos también responsabilidad, que ellos sepan cuáles son sus roles, sus tareas, para que ellos también puedan regularse y formar parte de esta familia adecuadamente. Y tres, podemos hablar de estar disponible sin agobiarlos, y con eso me refiero a que nosotros también les mencionemos que podemos estar en nuestro escritorio, haciendo nuestras tareas, pero que vamos a estar disponibles para ellos cuando nos necesiten. Y cuarto, tener también sus espacios de autonomía, por ejemplo, que ellos tengan su espacio en la pieza, que también tengan un espacio para encerrarse, vivir su mundo interno, para comunicarse con los amigos, que esto es tan relevante para ellos, respecto de mantener estos vínculos de amistad, hablar con ellos a través de redes sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram, sin que nosotros estemos ahí interfiriendo. Por lo tanto, les dejo esas como cuatro tips para que podamos sobrellevar la cuarentena mejor con nuestros hijos adolescentes y pensar que en el fondo esto es un periodo de aprendizaje mutuo, en donde ellos van a aprender de nosotros y nosotros también de ellos, para formar vínculos a largo plazo mucho más sanos.